No me digas. Chaca, chaca, chaca. Chiqui, chiqui, choqui. Chiqui, ruca, chaca. Ghostbusters. Chiqui, riqui, chuca, chau. Eso está bien, la canto. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brother Games. Con este temazo entramos en el nuevo capítulo. Sí, estamos como siempre con mi hermanito Dale. Daniel, Daniel, aunque como queráis, como siempre os digo. Y hoy os traemos Ghostbusters Sanctum of Sly, los cazafantasmas. El tonillo este que suena de fondo es reconocible, ¿eh? Bueno, además en la pantalla lo pone, que yo me estoy tirando aquí el rollo como si no lo viesen, ¿sabes? Este juego permite multijugador, es una demo, como ya sabéis. Y como permite multijugador cooperativo, vamos a jugar los dos. Dale a unirte. Y hay un botón que es para seleccionar personaje. ¿Qué es? ¿Qué me ha ido? ¡Ah, mira! Para mí es la X. Claro. Para ti, el Space, creo. Apreto X. La del Space. Oh, yo me pillo el negro, tío. Yo soy el negrazo. ¿Y cómo bajo? Con las flechitas. Tú eres el negrazo. Sí. Pilla del Samuel, tío. El Ruchelli. Somos clavados. Y dale a la M. Sí. ¿Cómo que nivel 2? Nivel 1. No, porque ya detecta automáticamente. Oh. Nosotros ya podemos empezar en el 2. No me ha dejado cambiar de nivel. No, no, claro, ya está. No, no, claro. Mira, ah, mira, que te dice vale, mover con el WASD. Cambiar arma con la con Q. La Q. Aceptar, pim, pam, mover, fuego, cambiar. Ah, mira, con la rueda también puedo. Con el Battlefield. Ah, vale, igual. Interactuar, lanza, trampa. Esto es con visión desde más o menos desde arriba, sí. ¿Sabes? Bueno, ahora lo verás. Como el Tiny Brains, ¿te acuerdas? De la... Sí. Pues del palo así. Cenita. El Hotel Sedgwick. Cenital, tal vez. Sonitil, turbas. Ha sido alucinante. Esto lo tendrías que decir tú. Ha sido alucinante. Empezaba a pensar que no pararían nunca, pero ¡wow! ¡Se acabó! ¡Venga ya, Sammy! ¡Tienes a Richard hasta el Bristol Games en tu gueto! ¿Realmente pensabas que esos tumbones afeminados hicieron que traes mucho cuerpo cuando me descubrieron? Os está hablando en portugués, que lo sepáis. Es igual que cada vez, tío. ¿Qué os ve? ¿Y cuál es Gabriel? Dijo él. Sí. Ah, yo soy negro. Vale, venga, venga, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y esto? Ah, tú, el punto rojo es donde disparas tú. ¿Estoy girado? Vale. Soy el negro. Ah, vale. Soy el negro. ¡Hola! ¿Y tú he cambiado de arma? Donde, mira. ¿Dónde apuntas? He cambiado de arma. Pichilla. No, yo es con esto, es bien fácil. Pero no te sale la redonda. Es igual, tío, o sea, solo es direccional. Ya ¡mira! Que... ¡Fantasmas, fantasmas! ¡Atrapémoslos, hermano! Atrapados. ¿Notas esos? ¡Cuidado, cuidado, muévete! Pero... ¡Oh, que me atrapan! Ya está. ¡Te han matado! Claro que me han matado. ¿Pero cómo te han matado? Coño, porque han venido otros de golpe. ¡Oh, a mí también me han matado! Oh. Es que ellos tienen otra arma, tío. Joder, empezamos bien, ¿sabes? Pero porque tenemos que coordinarnos, tú por un lado y yo por el otro. ¡Mira, mira! ¿Y esto? Multiplica daños. ¿Esto lo he cogido tú o lo he cogido yo? Ponte este arma. Esto, que es para hacerles daño. Lo otro es para capturarlos. No me va la rueda. Sí. No, la rueda no. Sí, sí, yo voy oyendo cómo cambias de arma. Y si dispara. ¿Ves? Ah, pero no cambia la arma físicamente. Coño, pensaba que saldría una metralleta más gorda o algo. Coño, no. Oh, he roto cosas. Ostras. Mira. ¡Hala! Soy un radical, tío. Lo estoy rompiendo todo. Siempre. ¿Qué? Van a salir malos. ¡Oh! ¿Por qué no va el puto disparo, tío? ¡Esto no les hace nada! ¡Que me atrapan, que me atrapan, que me atrapan, hermano, que me atrapan! ¡Hala, que me matan! ¡Me han matado! Sí, pues... Espérate, que a mí no me queda mucho. Hemos de imitar el arma que se pone en ellos. ¿Cómo se cambia de arma, tío? Hijo de perra. No puedo cambiar de arma, ahora. ¿Ves? No, no, ahora es el rayo. O sea, tú fíjate en el arma que usan nuestros coleguitas. Ojo. A mí. Lala. Muy bien. El Lala. ¿Y por dónde salimos?
¡Hulo, qué rápidos estos! ¡Uy, te disparan, eh! Ten cuidado. ¿Por qué vamos todos? Son policías, que todos al mismo. Yo soy el único que estaba disparándole a la otra. Ya, pero habéis un momento, que vosotros, que sois unos movies. ¡Ay, como tiran cosas! ¡Mira, ahora otra vez de cambio de arma! ¡No, no! ¿Cómo? ¡Ah, ah! ¡Que me han atropellado! O sea, acorralado. ¡Me han atropellado! So, ¡vaya! Así que fría a los amarillos. Joder, qué racista la tía. Está lleno de Charlie, tío. Por aquí no. Sí, supongo que sí. El moco verde no te deja pasar. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿Has visto a ese señor? Sí, pero que es. ¡Uy! Hay otro señor allí y otro más aquí. Está como en suspensión. ¡Hola! Doctor, ¿qué pasa? ¿Doctor? ¿La? ¡La! ¡Wow! Dos vueltas de... ¿sabes? ¿Ya está? No, ahora ya. Y ahora giran todos, ¡Ah, no! ¡Hay que dispararles con amarillo, hermano! ¿El amarillo? Sí. Vale. Me callo con cosas. ¡Coge el dólar! ¡Coge el dólar! ¡Que voy a cogerlo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no le hacemos nada! No, tío. No será con el otro. Ah, sí, sí. Tenía una barra de vida debajo. ¡Ahí, otra vez! Mira, lo he matado yo. ¿De un solo disparo? No, llevaba varios. ¡Coge el dólar! ¿No hay sprint? Y salto tampoco. Ah, vale. Puedo cambiar con estos. No entiendo por qué es de atrás. ¡Guau, guau, guau! ¿Por qué? Venga, loco, de cabeza, amigo. ¿Por qué es de Atari? Porque es como de hace 10 años. ¡Uy, uy, uy! Bueno, o sea, en aspecto gráfico estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los juegos que hacen ahora sí, con este aspecto gráfico, la jugabilidad no es la misma, ¿sabes? Que en la época de la que tú me hablas. ¡Ah, estás muerto! Sí, básicamente. Bueno. Chaval, yo estoy aquí. Que me siguen los motorizados, ¿sabes? Sí, pues, los barcos motorizados. Se ha quedado. Se ha muerto. ¡Oh! ¡Ayúdame! Ay. ¿Cómo se llama baldufa en castellano? Peonza. Hacían la de la peonza. Baldufa es peonza en catalán. Chicos, para los que no seáis catalanes, nunca te acostarás sin saber algo más. Hay un señor loco. Hola. 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 ¿Dónde? ¿Aquí? Creo que con el mando tendría más gracia. El tema. O sea, creo que este es de esos juegos que con mando mejor. It's possible. ¡Oh! ¡Me han matado, hermano! Espera. ¡Uy! ¡Guau, guau, guau! Pues está. Suerte que tenemos a nuestros colegas. ¡Me ha disparado! ¡Ah, coño! Era con el rayo, tío. ¿Qué va? Es el amarillo. Con el amarillo los petas de matar. Ah, pues ha habido un momento que ellos estaban haciendo un porque... ¡Que estáis todos muertos! ¡Claro, todos! Pues... ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Cárcate! ¡Dejadme en paz! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dejadme! ¡No! ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? El de la izquierda. El ruido. Interactuar. ¡Ah! Fin de la partida. Y nos morimos. Venga, venga. Ponte el amarillo, ¿eh? Qué triste morirse en una demo, ¿no? ¡Ojo, ojo! Mientras disparamos a la puerta, o sea, los dos sitios donde salen. Me encargo de esta. Sí, pero es que los otros dos están mirando cómo nos encargamos. ¡Hala! Dejan un polvito en el aire que si lo coges, te da puntos. ¡Hala! Lo cojo. Sí. ¡Hola, hola! ¡El otro rayo! ¡Buah! ¡Madre mía! Qué dificilito el juego, ¿sabes? ¿Cómo coges esos? Yo tampoco, tío. No se llega, no es que se llega. Estos son babas fantasma. Sí.
Buah, ¿qué es eso? Es que esto debe ser a lo mejor la historia de cómo conocen a la babilla esa verdeque confrontando con ellos. Los más jóvenes, no sé si conoceréis la serie de dibujos animados de los fantasmas. Porque en la peli salía. Bueno, es que la peli también es antigua, ¿eh? Y el... Estoy hablando a ti, hermano. Ya, perdona, es que el mouse me va súper lagueado. Dime. No, es que disparar rachas. Decía que los más jóvenes no sabrán quién son los fantasmas. Porque la peli y la serie son antiguas. Ya. La de dibujos animados, digo, me han matado. Uy. Tú deja apretado, no vayas. O sea, dejas apretado y va disparando. Ya, pero que porque si vas apretando. Si el cursor rápido desaparece incluso. Hostia, virgen, tío. Se queda como Piuli, ¿sabes? Qué liada, creo. Ya está, ya. Hombre, es peonza. ¡Hala! No. ¿Qué es toda esa mugre asquerosa? Pues moco, chata, moco. Se puede ir destruyendo todo y te dan puntitos. ¡Oh! Mira, nos encierran. ¡No! ¡Cambio de arma! ¿Dónde estoy yo? ¿Soy ese? Sí, soy ese. Es que hay ratos que no... Vale, sí. Es marroncito claro, por eso no... A mí me mola más esta. No, pero es que no es que te mole más una bala. Ya, pero que... Los rojos... Esta me recuerda daño. Más a la peli, ¿sabes? Es que es la de la peli. Por eso. Con la que los capturaban. No me digas. Chaca. Chiqui-chiqui-choqui. Chiquiruca, chaca, dos pastes, chiquiruque, chuca, chau. ¿Qué es esto que me ha matado? ¡Eh, que me ha matado! Se ha matado, Paco. Me muero y no me doy cuenta. Guau, llevo 41.000 puntos, chaval. Estoy on fire, mira esos. Estoy con mi vida, Pero te vas recuperando, Cuando llevas mucho rato sin pillar. Ahora yo, por ejemplo, soy el que mejor vida tengo. Qué bien. Oye, pues con el rayo también está bien. Sí, bueno, porque yo le estaba dando. Ya, pero de quitar. Tú no te muevas, ¿eh? No. Para que me vaya a mover. Estoy muerto. Por eso te digo que no te muevas, ¿sabes? sí, ahí. Bien. ¿Por qué no cambio de arma? Estoy echando chispas, tío. Qué complicado. Con la roja, hermano. Yo voy con la roja, tío. Paso el tiempo todo el rato. Ven, vamos a cogerlos. ¡Ay! ¿Qué es eso azul? Ya no llegábamos, tío. Escudo era. Porque echaba chispas y. No me cogeréis con vida. Pero ya no. Me costaba cambiar de arma. Nuestros coleguitas, suerte que nos van reviviendo, ¿eh? Porque si no, ya estaríamos apañados. Bueno, para eso estará. Sí, porque otra cosa no hace. ¡Hala! No. Madre mía. ¡Qué profesional! Profesional. Muy profesional. ¿Has visto que punkis? Los fantasmas esos. Que iban con cuchillos clavados en la cabeza, los locos. Tú no le dejes escapar al moro. Al moro iba a decir. Vale. Perdón. Recarga de salud. Al moco. Es que me he confundido con una letra. Que cambiaba totalmente el significado. Sí, totalmente. Y le da una connotación súper chunga, ¿sabes? Ahora están combinados, Ya. Ahora ya. Ah, bueno, pero el amarillo les paraliza, aunque no les haga daño. A los rojos. ¡Sasquatch! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, que me cogen! ¡Oh! ¡No me cogeréis vivo! Así. Sí. Siempre te revive la máquina. Bueno, yo es que de hecho no sé ni cómo revivir ahora. ¡Rojo! Para donde interactuar, que no me acuerdo cuál era. Para ti. Creo que es la X. ¡No! O sea, la X. La A. ¡Hola! ¿Pero dónde van con las oleadas? ¡Hala! ¿Estoy solo? No. Madre mía. ¿Cómo interactúo? No puedo interactuar. Ah,
Ahí, ahí, bien. Yo me encargo de los bichitos que van saliendo. Vamos, está chulo, es chungo, tío. No, pero es que con el cursor no va bien. Porque tienes que estar siempre muy concentrado de cómo te estás moviendo tú y de cómo te bueno, a mí al menos me está costando el cursor. Los que tengáis más de un mando de la Xbox podréis jugar bien este juego. Los que no, no. Porque lo hemos probado haciendo el truquito del mando de la Play y no se puede. Así que, chiquets. ¡Hola! ¡Nos ha fulminado a todos, tío! Menos te puedes agachar ni nada. ¿Qué vas a hacer? Esquivártelo. Pero sí, va muy rápido. ¿Y ya no nos dejan jugar más? ¿Qué dices? ¡Qué cabrones! Al igual. ¿Que lo dejamos aquí o probamos otra? A ver, espera, a ver si podíamos poner el otro nivel. Únete de un momento. No, Richard no, pero la pie. ¡Gabriel! A ver. A ver. ¿Qué va? ¿Eres tú que vas a escribir? Vale, no se puede. ¿Ves cómo va a faltar el mouse? Ya ves, se le va la olla, tío. Tío, o sea... No toques, no toques. No, no, si no toco nada. ¿No estás tocando? No. Iba de puto culo, tío. Bueno, pues en cualquier caso, esto es todo. Yo en principio supongo que lo quería hacer más largo. Pensaba que sería más largo, pero parece que no. No, la vemos bastante corta. A mí un poco me gusta. Es complicadito. Porque, o sea, quiero decir, la cámara y los gráficos no son nada de otro mundo, no. Pero las oleadas flipas, porque viene mucha gente. Y bueno, para que te maten en una demo, eso a mí no me pasa bien, ¿no? Yeah. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis, si queréis que pasemos el vídeo, o sea, el vídeo, perdón, el juego a la sección de walkthroughs, machacad el botón de like, hacednoslo saber. Ya sabéis que la frontera son 10 likes, todo lo que pase de 10 likes, pues consideraremos que os gusta suficiente como para verlo más en el canal. Comentad, os recuerdo que si queréis que probemos algún juego, nos lo dejéis en los comentarios, y eso es todo. Esperamos que os haya gustado, gracias por vernos, hasta la próxima. Hasta luego.